Un hombre solo, en medio de la oscuridad, lucha hasta el amanecer. No es una batalla común, no es contra otro mortal. Esta es una confrontación con lo divino, un combate que cambiará su vida para siempre. Jacob, el hombre que engañó, huyó y sobrevivió, ahora enfrenta el reto final que transformará su destino y el de toda una nación. En este vídeo, desentrañaremos cada detalle de la lucha que convirtió a Jacob en Israel, el patriarca de una historia inmortal. ¿Quieres saber cómo un hombre común llegó a ser el padre de una gran nación? Acompáñanos hasta el final, y si esta historia te impacta, suscríbete y comparte para que más personas descubran el poderoso legado de Israel. La historia de Jacob, un hombre marcado por el deseo de superación y la búsqueda de la bendición divina, comienza en un entorno de conflicto y rivalidad. Su vida, desde sus primeros años, se enreda en una red de engaños y artimañas, en las que lucha por asegurarse un lugar privilegiado, un lugar que su hermano gemelo, Esaú, ocupa por derecho de nacimiento. Esta lucha por la primogenitura y la bendición paterna no es solo una ambición, es un desafío que arrastra consigo desde el vientre de su madre, Rebeca, como si desde entonces su destino estuviera teñido de confrontación y ambición. En esta familia donde cada bendición y cada palabra tienen un peso incalculable, Jacob arriesga todo para ser quien herede el pacto de su abuelo, Abraham, y de su padre, Isaac. Pero Jacob no es simplemente un hermano menor astuto. En su interior se debate una lucha constante, el anhelo de ser alguien, de recibir la bendición de Dios, se enfrenta a su temor y su falta de paz interior. Una noche crucial, junto a su madre, urde el plan definitivo para engañar a su padre y arrebatarle a Esaú la bendición final. El engaño tiene éxito pero deja a Jacob con un amargo vacío y el peligro de la ira de su hermano, quien clama venganza. Esaú jura matarlo, y Jacob debe dejar atrás todo lo que conoce para salvar su vida, lanzándose a un destino incierto. Mientras Jacob huye, su corazón está turbado, lleno de dudas y sombras. No sabe qué le deparará el futuro, pero algo en su interior parece guiarlo, empujarlo hacia un propósito aún desconocido. Exhausto tras largas horas de camino, se detiene al anochecer en un lugar desierto y solitario. No tiene una cama, solo una fría piedra que coloca bajo su cabeza. Aún así, en esa oscuridad, rodeado de silencio, ocurre algo extraordinario, sueña. En su sueño, Jacob contempla una inmensa escalera que se extiende desde la tierra hasta el cielo, y en ella ve a ángeles subiendo y bajando. Es una visión que lo sobrecoge, pues percibe que está ante la puerta misma del cielo, frente a la presencia del Altísimo. Dios le habla, le promete protección y un destino grandioso, y le asegura que nunca estará solo, que será guiado por caminos que él mismo trazará. Al despertar, Jacob siente una mezcla de temor y reverencia, y nombra aquel lugar, Betel, que significa, casa de Dios. Marca ese sitio con la piedra que usó como almohada y hace un pacto, jurando que si Dios lo protege, él será su único Dios. Este pacto, sencillo pero profundo, es el primer paso en su transformación. Empujado por la promesa y aún bajo la sombra del peligro, Jacob continúa su marcha. Su viaje hacia la tierra de su tío Labán es largo y solitario, y el paisaje agreste parece reflejar las incertidumbres que lo atormentan. Sabe que detrás de él deja una familia dividida, un hermano enfurecido y un pasado de engaños, pero también sabe que en algún lugar de este camino está la vida que Dios le prometió en Betel. A medida que avanza, su mente no deja de repasar lo que ha dejado atrás y lo que espera encontrar adelante. En este viaje de exilio, Jacob no solo huye de Esaú, huye de la vida que conocía, de la seguridad del hogar, y comienza a enfrentar las consecuencias de sus actos. En la tierra de Labán, encontrará pruebas, desafíos y lecciones que le cambiarán para siempre, moldeando su carácter y preparándolo para la noche en que se encontrará cara a cara con Dios. Así, Jacob prosigue su viaje, sin saber que esta travesía es, en realidad, el principio de una historia mucho más grande, una historia que lo llevará a un cambio profundo, una transformación de la que será testigo todo Israel. Con cada paso, su destino se va entretejiendo en los hilos de la historia divina, mientras él avanza hacia un futuro que desafía su imaginación, hacia un encuentro que redefinirá no solo su vida, sino el destino de toda su descendencia. Al llegar a la tierra de su tío Labán, Jacob se encuentra en un lugar desconocido pero rodeado de su propia sangre, aunque sea lejana. Sus pasos, guiados hasta aquí por la promesa divina y la esperanza de un nuevo comienzo, pronto lo llevan a conocer a Raquel, la hija menor de Labán. El encuentro es instantáneamente transformador, Raquel es hermosa y enérgica, y Jacob se siente embargado por una emoción que no había experimentado antes. Este sentimiento lo impulsa a hacer un pacto con Labán, trabajará siete años para ganarse la mano de Raquel. Los días y noches en el servicio de Labán pasan lentamente, pero el amor de Jacob por Raquel convierte esos siete años en una promesa en la que cada esfuerzo es una semilla sembrada con esperanza. Jacob, con determinación y paciencia, se dedica al pastoreo y cuidado de los rebaños de su tío, esperando con ansias el día en que su arduo trabajo le permita unir su vida a la de Raquel. Finalmente, llega el momento de la boda, pero, en un giro inesperado, Labán aprovecha la oscuridad de la noche para engañarlo. En lugar de Raquel, Labán entrega a su hija mayor, Lea, y Jacob, sin darse cuenta hasta la mañana siguiente, se ve atrapado en un engaño similar al que una vez utilizó con su propio padre. En este momento, siente el peso de sus propias acciones reflejadas en las de Labán, es como si el destino mismo le mostrara las consecuencias de su astucia pasada. Labán, imperturbable, le propone un nuevo trato, siete años más de servicio para ganarse, ahora sí, la mano de Raquel. Sin otro camino y movido por su amor inquebrantable, Jacob acepta. Pasan los años, y aunque su vida en la casa de Labán está llena de esfuerzo, su relación con Raquel es un rayo de esperanza que ilumina su labor diaria. El tiempo transcurre, y Jacob sigue siendo testigo de la manipulación constante de Labán. Este, en su ambición, no se limita a engañarlo solo en su boda, sino que continuamente cambia los términos y condiciones del trato laboral de Jacob, buscando en todo momento sacar provecho de la prosperidad que Dios ha traído a su rebaño gracias a Jacob. Cada engaño es un recordatorio para Jacob, una oportunidad para reflexionar sobre sus propias actitudes y encontrar la humildad necesaria para enfrentar a Dios y a su propio destino con un corazón más recto. A través de estos años, Jacob experimenta en carne propia los resultados de la deshonestidad, y en ese proceso, Dios también lo bendice, multiplicando sus bienes a pesar de las tretas de Labán. Con el tiempo, Jacob se da cuenta de que no depende de las circunstancias ni de los juegos de Labán, sino de la fidelidad de Dios, quien está construyendo en él un hombre más fuerte y sabio, preparado para el propósito mayor que tiene para su vida y para su descendencia. La vida de Jacob en la casa de Labán no solo está marcada por el trabajo y la intriga, sino también por el crecimiento de su familia. Aunque su amor por Raquel nunca disminuye, la intervención de Dios en la vida de Jacob también le otorga hijos a través de Lea y de las siervas de ambas hermanas, Bila y Zilpa. Cada hijo representa no solo una nueva vida, sino el inicio de las doce tribus que, en el futuro, serán la nación de Israel. Con cada nacimiento, Jacob enfrenta nuevos retos y alegrías. Su hogar, lleno de dinámicas complejas entre sus esposas y sus hijos, lo obliga a desarrollar la paciencia, la empatía y el liderazgo. Cada hijo crece con su propio carácter y aspiraciones, y Jacob empieza a vislumbrar, en esos pequeños ojos y sonrisas, la promesa que Dios le hizo en Betel, su descendencia será grande y poderosa. A pesar de los desafíos familiares y las intrigas de Labán, Jacob comienza a ver el propósito de Dios desplegándose a través de sus hijos. En medio de esta gran familia y de las pruebas que ha enfrentado, empieza a reconocer el papel que le corresponde como patriarca, un rol que requerirá de él mucho más que astucia y fortaleza, le exigirá una fe sincera y una entrega total al plan divino. El tiempo en la casa de Labán transforma a Jacob. Lo moldea y lo fortalece, pero también le enseña que sus hijos son mucho más que simples herederos son la concreción de la promesa divina, la evidencia de que Dios está formando, a través de él, una nación destinada a cambiar la historia. Han pasado años desde que Jacob dejó su hogar huyendo de la ira de Esaú, y durante ese tiempo, su vida se ha visto transformada por pruebas, bendiciones y una familia en constante crecimiento. Sin embargo, en el corazón de Jacob permanece una inquietud que ni el éxito ni los bienes han podido apaciguar, el conflicto no resuelto con su hermano. Un día, en medio de sus labores, recibe la voz de Dios, quien le ordena regresar a su tierra natal, a la tierra de sus padres. Esta orden no es solo un llamado a volver, sino también una prueba final, un llamado a enfrentar su pasado. Dios le asegura a Jacob que estará con él en este retorno, pero la promesa divina no evita que el temor se asome en el corazón de Jacob. Regresar significa confrontar la última sombra que queda en su vida, el enojo de su hermano Esaú y el recuerdo de sus propias acciones pasadas. Sabe que Esaú con quien no ha tenido contacto en años, aún podría guardarle rencor por el engaño y la pérdida de la bendición. A pesar de sus dudas, Jacob obedece, pues entiende que este regreso es parte del propósito que Dios ha trazado para él y su descendencia. Con su familia y sus bienes, Jacob se pone en marcha, avanzando hacia el lugar que en un tiempo fue su hogar, pero en el que ahora encuentra tanto un terreno conocido como un territorio cargado de incertidumbre. Esta vez, ya no es el joven que huye, sino un hombre maduro, con una familia numerosa y con el llamado de Dios sobre su vida. Mientras se acerca a su tierra, Jacob envía mensajeros al encuentro de Esaú, esperando medir el ánimo de su hermano antes de acercarse demasiado. Su temor no es infundado, pues cuando los mensajeros regresan, le informan que Esaú viene a su encuentro acompañado de 400 hombres. Jacob interpreta esto como una señal de que Esaú aún guarda resentimiento y quizá planea vengarse de él. Angustiado y sin saber si su vida y la de su familia están en peligro, Jacob se dispone a hacer lo que mejor sabe, idear una estrategia. Divide su campamento en dos grupos, pensando que si Esaú ataca a uno, al menos el otro podría escapar. Además, prepara generosos presentes para enviar a Esaú, rebaños de cabras, ovejas, camellos, vacas y burros, todo dispuesto en grupos que puedan ir siendo presentados uno tras otro, en un esfuerzo por apaciguar a su hermano antes de que se encuentren cara a cara. Jacob confía en que la generosidad y la humildad de estas ofrendas ablandarán el corazón de Esaú. No obstante, mientras planea cada detalle, los temores de Jacob crecen. Sabe que ninguna estrategia material será suficiente si el corazón de Esaú sigue endurecido. En su interior, una batalla se libra entre la duda y la fe, y Jacob comienza a comprender que su única esperanza de reconciliación no está en las ofrendas o los regalos, sino en Dios mismo. Finalmente, Jacob se retira solo para pasar la noche en oración. En esta intimidad con Dios, despliega toda su vulnerabilidad, confesando su temor y su necesidad de protección. Con un espíritu humillado, Jacob clama por la misericordia de Dios, recordándole la promesa que le hizo en Betel, la promesa de que su descendencia sería grande y bendecida. En esta oración, Jacob reconoce que, sin la intervención divina, no hay estrategia que pueda garantizar la paz. Esa noche es un momento de reflexión profunda para Jacob. Sabe que, aunque ha acumulado riquezas y ganado poder, su vida depende de Dios, y su reconciliación con Esaú es algo que está más allá de sus habilidades humanas. A la luz de esta verdad, Jacob se rinde, dispuesto a aceptar lo que Dios tenga preparado para él. Al amanecer, Jacob se prepara para enfrentar a su hermano. Con sus ofrendas organizadas y sus oraciones aún en su mente, Jacob sabe que el encuentro con Esaú será un momento crucial, no solo para su relación familiar, sino también para su transformación final como el hombre que Dios ha moldeado a través de cada desafío y prueba. Lo que ocurra al encontrarse con Esaú será el último eslabón en una cadena de lecciones y enseñanzas que lo han llevado hasta este punto. El viaje de Jacob hacia su destino culmina en una noche en el arroyo de Jaboc, un lugar aislado y silencioso. Aquí, rodeado de oscuridad y soledad, envía a su familia y a sus pertenencias por delante, y se queda completamente solo, enfrentando lo que siente como la hora más crítica de su vida. Su mente está en conflicto, abrumada por el miedo a la posible venganza de Esaú, y su corazón se debate entre el deseo de confiar en Dios y la constante sensación de peligro que lo acecha. En esta noche oscura, Jacob se encuentra completamente vulnerable, sin ninguna ayuda a la vista, solo él y sus pensamientos. Mientras contempla la profundidad de la noche, cada sonido se amplifica, cada sombra parece cobrar vida. Jacob reflexiona sobre todo lo que ha vivido, desde su juventud, llena de engaños y conflictos, hasta las bendiciones y pruebas que ha atravesado en la casa de Labán. A lo largo de este camino, ha acumulado bienes y ha formado una familia, pero ahora, en el arroyo de Jaboc, entiende que todas esas posesiones y logros no pueden protegerlo del reto que tiene frente a él. Lo que enfrenta ahora es más grande que sus temores, porque involucra su destino y el de su descendencia. Jacob, en su soledad, se da cuenta de que, aunque ha sido bendecido, hay una parte de él que sigue buscando una confirmación, un cambio definitivo que le asegure que Dios está con él. Es en este preciso momento de profunda introspección y angustia, cuando un visitante inesperado irrumpe en su noche, desatando un evento que marcará el punto de inflexión en la vida de Jacob. De repente, un misterioso hombre se presenta ante Jacob, y sin palabras, lo desafía en un combate. Jacob se encuentra envuelto en una lucha que no es solo física, sino espiritual. Cada movimiento, cada empuje, cada intento de liberarse de este desconocido lo lleva a una lucha interna en la que también combate con sus propios miedos, su orgullo y la incertidumbre de su futuro. Durante toda la noche, el hombre misterioso y Jacob continúan su batalla. Ninguno cede, ninguno se rinde, es como si ambos estuvieran librando una guerra que va más allá de la fuerza física, como si en esa pelea cada minuto forjara una parte del alma de Jacob. Mientras lucha, Jacob comienza a percibir que este adversario no es un hombre común. Hay una presencia en el que se siente poderosa, implacable, como si esta lucha fuera en realidad con Dios mismo. A pesar del cansancio que comienza a sentirse en su cuerpo, Jacob se aferra a su oponente con una determinación que nace del deseo profundo de ser transformado, de recibir una confirmación de su identidad y propósito. Sabe que este encuentro es un momento único, uno que lo llevará a comprender el verdadero propósito para el cual ha sido llamado. Cuando comienza a despuntar el amanecer, el hombre toca la cadera de Jacob, y al instante, él siente un dolor intenso que lo incapacita. Sin embargo, a pesar del dolor, Jacob se aferra aún más fuerte, negándose a dejar ir a su adversario hasta recibir una bendición. Sabe que esta lucha ha sido más que un combate físico, ha sido la última prueba de su vida, una prueba que lo llevará a recibir algo más valioso que cualquier bendición anterior. El misterioso hombre, quien revela ser un ángel de Dios, finalmente habla y le pregunta su nombre. Jacob, responde él, revelando no solo su identidad, sino también toda la historia de su vida marcada por la astucia y el conflicto. Pero en ese momento, el ángel pronuncia las palabras que cambiarán su vida para siempre: Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Este nuevo nombre, Israel, simboliza una nueva identidad y propósito para Jacob. Ya no es el suplantador, el engañador que dependía de sus propias artimañas para lograr sus metas. Ahora es Israel, el que lucha con Dios, alguien que, a través de la prueba y el sufrimiento, ha alcanzado una fe madura y una relación renovada con el Creador. Este cambio de nombre no solo representa un cambio en su vida personal, sino también el inicio de una nueva etapa en la historia de su descendencia, la nación que llevará su nombre y que estará destinada a cumplir el pacto de Dios. Cojeando, pero con el corazón fortalecido y renovado, Jacob abandona el arroyo de Jaboc. Lleva en su cuerpo la marca de su encuentro con Dios, y en su alma, la certeza de que ahora camina bajo una nueva identidad, preparado para enfrentar a Esaú, ya no como el hombre temeroso de antes sino como alguien transformado, alguien que conoce el poder de la fe y la misericordia de Dios. Este encuentro sobrenatural lo ha llevado al punto culminante de su viaje espiritual, y de aquí en adelante, su vida y su legado serán un testimonio de la lucha y la transformación que solo Dios puede conceder. Con el nuevo día, Jacob Israel emprende el camino hacia el encuentro que ha temido toda su vida. Con cada paso hacia su hermano, la cicatriz de su lucha nocturna le recuerda que ya no es el mismo hombre que huyó, sino alguien marcado por un encuentro con lo divino, alguien que ha sido transformado de dentro hacia afuera. Mientras se acerca al campamento de Esaú, sus pensamientos son un torbellino de emociones, la incertidumbre, el anhelo de reconciliación, y la esperanza de que su nueva identidad, Israel, será suficiente para borrar las sombras de su pasado. Al divisar a Esaú en la distancia, Acompañado de sus 400 hombres, Jacob se adelanta a su familia, y con el corazón latiendo con fuerza, se inclina hasta el suelo siete veces, mostrando una humildad que antes no conocía. Este gesto, que representa arrepentimiento y respeto, no es solo una formalidad, es una declaración silenciosa de paz y humildad. Durante años, Jacob había temido este momento, imaginando mil maneras en que Esaú podría vengarse. Sin embargo, la reacción de Esaú lo sorprende por completo. Esaú, lejos de mostrar enojo o resentimiento, corre hacia su hermano y lo abraza. Ambos hermanos, después de años de separación y rencor, se abrazan y lloran, dejando que el tiempo y las heridas sanen en ese instante de perdón. Esaú acepta las ofrendas de Jacob, pero lo hace como un gesto de reconciliación y no como una condición. En este encuentro, ambos hermanos encuentran paz, y Jacob, conmovido por la gracia de Dios, reconoce que ha sido guiado en cada paso hacia esta reconciliación. Luego de este momento de paz, Jacob Israel continúa su viaje hacia la tierra que Dios le prometió. Ya no es simplemente el joven que buscaba la bendición, sino un patriarca, un hombre transformado, consciente del llamado que Dios ha puesto sobre él y su familia. Con cada paso en la tierra de Canaán, Jacob sabe que está cumpliendo el pacto que Dios hizo con Abraham y que su descendencia se convertirá en una gran nación, destinada a llevar el nombre de Israel. Dios renueva su promesa, reafirmando a Jacob que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Jacob Israel reconoce que la mano de Dios ha estado con él en cada paso del camino, desde su huida de Esaú hasta su regreso como un hombre cambiado, como el líder de una familia que dará origen a las tribus de Israel. Ahora, con sus hijos, quienes serán los fundadores de esta gran nación, él ve el cumplimiento de un propósito mayor al que alguna vez imaginó. La vida de Jacob Israel es una profunda lección sobre la fe y la perseverancia. Desde su lucha inicial por la primogenitura hasta su lucha con el ángel, cada paso ha sido un recordatorio de que la verdadera transformación no ocurre sin desafíos. Dios tomó a un hombre que vivía de sus propios engaños y estrategias y lo convirtió en alguien digno de llevar el nombre de una nación. Su vida es una historia de transformación espiritual, de cómo el esfuerzo humano se encuentra con la gracia divina en los momentos de mayor necesidad. A través de su historia, Jacob Israel nos enseña que las luchas de la vida pueden forjar un carácter, y que incluso en medio de los errores y los tropiezos, Dios puede redimir y usar a cada persona para su propósito. Israel, como patriarca, representa no solo una herencia física, sino una herencia espiritual, la perseverancia en la fe, el poder de la transformación y la capacidad de reconciliarse con el pasado para construir un futuro. Así, Jacob Israel concluye su viaje, dejando un legado eterno, uno que no solo vivirá en la tierra prometida, sino en las historias y en la fe de todos aquellos que siguen el llamado de Dios, permitiéndole transformar sus vidas y cumplir su propósito eterno. En su historia, vemos la historia de todos aquellos que luchan, que caen, y que, al final, son levantados por el poder de la promesa divina. Gracias por acompañarnos en esta increíble travesía a través de la vida de Jacob Israel, un hombre transformado por su fe y su lucha con Dios, cuyo legado aún resuena en la historia y en nuestras vidas. Si te ha impactado esta historia de transformación, perseverancia y reconciliación, no olvides suscribirte para más relatos inspiradores. Déjanos tus comentarios sobre lo que más te ha conmovido o sorprendido en la historia de Jacob, y comparte este vídeo para que otros también descubran las profundas lecciones que la vida de Israel tiene para enseñarnos. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestras historias sagradas.